tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda Jorge Escamilla H., escritor y autor del libro La Sociedad Moderna y locutor de este su programa La Sociedad Moderna en DGSTV TV Aprendiendo. El día de hoy vamos a platicar acerca de la educación holística y el papel que tienen los papás, los profesores, la cuestión, bueno, llama en este caso nuestra invitada de la vieja escuela y de la nueva escuela. Vamos a ver las diferencias, algo muy importante, pero básicamente la intención es como conocer este concepto de la cuestión holística. Antes de comenzar, agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas por la oportunidad y el espacio que nos brinda para poder platicar el día de hoy con ustedes y también invitarlos, si tiene la oportunidad, a todos los padres de familia, a las mamás, por supuesto, y también a los profesores, a que asistan a una conferencia que vamos a dar el próximo viernes 24 de agosto a las 7 de la noche. Más información pueden checarlo ahí en mis redes sociales de Jorge Escamilla H con el tema de la generación Z precisamente, o la generación Son Bien Raros. Así le pusimos a esta conferencia. Entonces la intención es conocer un poquito más de ellos en su entorno social, económico, familiar, tecnológico, muy importante. Y pues bueno, que se lleven una enseñanza tanto profesores como padres y madres de familia. Entonces, ahora sí, después de este pequeño preámbulo, los invitamos a que se queden al programa, por favor. Está con nosotros Lilian Calop, bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Un gustazo. Oye, pues vamos a platicar acerca de esta cuestión holística, educación holística. Paso uno, nada más como modo de interpretar qué es, que nos platiques de este concepto y ya de ahí ya vamos derivando más. Ok, mira, la parte holística es que somos seres integrales, somos parte de un todo. Tenemos una parte física, una parte mental, emocional y tenemos una parte energética. Entonces, si nos entendemos desde esta parte, podemos entender nuestra esencia y de ahí poder como potencializar, ¿no?, lo que realmente somos, con nuestros pros y nuestros contras, con todos los bemoles que tenemos. Entonces, sí, esta parte de educación holística es precisamente el saber cómo, o sea, cómo estamos en esencia y cómo estamos eso transmitiéndoselo a otras personas y en general a nuestro entorno. Perfectísimo. Sobre eso entonces vamos a definir que esto me gusta, la parte de la vieja escuela y de la nueva Okay, escuela. A ver, exactamente. vamos a captar algunas diferencias. Empecemos primero por la parte de la vieja escuela. Okay, mira, la parte de la vieja escuela siento que era una educación muy tradicional, muy de aprender, de lee, apréndetelo, haz exámenes, ¿no? Y la nueva escuela siento que es un poco más intuitiva, ¿no? En algunos casos, porque todavía sigue habiendo educación tradicional todavía en nuestro sistema educativo, pero siento que también hay otros espacios que se han abierto, ya sea dentro de las escuelas o en la tarde, ¿no? Cuando las actividades que son extra escolares, en las que lo que están haciendo es que los niños aprendan a, por ejemplo, las clases de yoga, ¿no? De que es como yo les comento, no son cosas de moda, sino son como aprendizajes, ¿no? Ya milenarios, que están trayendo nuevamente a las personas por tantos padecimientos que se están dando, tantas cuestiones de comportamiento también. Entonces, la nueva escuela siento que se está preocupando también un poco más por ver cuál es la identidad de esa persona y poderla como potencializar, ¿no? Como yo te contaba, esta parte de clases de yoga, ciertos ejercicios, cuestiones más creativas, porque también, por ejemplo, en mi caso, en las terapias que yo doy, el que las personas puedan, por ejemplo, dibujar o puedan escribir, habla más como de su ser, vamos a llamarlo así, ¿no? Y que al final del día no estamos como relacionados a ninguna religión, cada quien puede tener su religión y dentro de la misma poder hacer ese tipo de actividades, ¿no? O sea, sí tener como actividades intelectuales, pero también artísticas, pero también deportivas, y no en todos vamos a ser súper guau, ¿no? Pero ahí te das cuenta en cuáles canalizas mejor. Entonces creo que la nueva escuela nos podría ayudar muchísimo en esto, ¿no? De que de alguna manera se retomen ciertos valores, ¿no? Pero a través de la experiencia, de que tú estés bien, porque ahorita como que se ha hecho toda una cadenita, ¿no? De emociones negativas, pero si viene un tanto de patrones, de papás, ¿no? O sea, que también como que les tocó la transición de generaciones, entonces como que no han sabido también cómo manejar bien la situación. Entonces sí, creo que una versus la otra, te comentaba en otra ocasión, la cuestión de que antes era como lo copias, o sea, lo copiabas, lo pegabas, lo cortabas, lo pegabas y ya te preguntaban un año después y tú no te acuerdas de nada, ¿no? En cambio, cuando tienes actividades yo me acuerdo más mis actividades en la escuela, de las que los maestros eran un poco más didácticos, ¿no? Eran un poco más exactamente de, no tanto de, a ver, van a ser A, B, C, sino de repente qué pasaría si ponen Z y qué pasaría, experimentenlo, toda esta parte. Entonces creo que también en el prueba y error, ¿no? También se aprenden muchas cosas. Estoy de acuerdo contigo. Fíjate que sí, ¿eh? Como que ese era tal cual el modo
de enseñarnos y tal cual de que uno repitiera esos patrones. Ahora, por ejemplo, me llega la duda de cuánto tiempo tuvo que haber pasado para darnos cuenta de que ya no era válido, bueno, no válido más bien, ¿no?, sino tan funcional tal vez, ese esquema de estudio versus a lo que se está planteando ahorita, ¿no?, entre nuevos esquemas y el plan de estudios, bla, bla, bla. O sea, es realmente muchísimo tiempo, son muchas generaciones que vienen bajo un mismo esquema y de repente, como papá, cuando estuviste bajo ese modo tradicional, el que digas, no, es que ahora tienen que convivir más con la parte tecnológica y ahora tienen que investigar ellos por su cuenta y tienen cierta independencia y varias cosas así, como que causa ruido. Y yo creo ahí es entonces donde hay ese choque generacional y donde cuesta trabajo entenderse. Ahora, con la parte holística, me parece que algo muy importante es el ser integral. Exactamente. Eso es la base, me parece, del concepto, ¿no? Exacto. Y con la familia, por ejemplo, eso también tiene que ver. La educación y el respaldo que tengas tú con el apoyo de tu papá, de tu mamá, de tus abuelitos, con quien vivas, ¿no? Eso me parece que también debe ser crucial en esta etapa, ¿no? Exacto. Mira, yo la verdad me he percatado mucho de que la... ¿En dónde se vio el impacto y en qué momento teníamos que cambiar el camino, por así decirlo, y que apenas es una transición también, o sea, no es como de la noche a la mañana, en la cuestión de que de repente hasta en los trabajos dura mucho menos la gente, por ejemplo, ¿no? Ándale, sí. El cómo te enseñan ahora ya la cuestión emprendedora, yo soy emprendedora, pero nunca desde chavita dije, ay, yo quiero ser emprendedora, no godines, la verdad a mí se me gustaba hacer godines. Pero creo que al final del día, en esta parte, ¿no?, ver cómo ya no nos mantenemos en relaciones, en trabajos, o sea, ya esta cuestión sí inquieta, ¿no? Segundo, la cuestión también de salud, ¿no? De que ya ahorita de repente antes un padecimiento era en personas mayores a 60 años, ¿no? Y ahora de repente ya ves a niños con ese padecimiento. Bueno, desde el hecho de que digan que tienen estrés, yo no me acuerdo a esa edad tener estrés, ¿no? Exacto. Así de rápido. Sí, no, a mí me tocó una vez un niño en un evento que me dijo así de, señorita, ¿me podría dar este masaje de terapia de shiatsu? Pero un niño no arriba de 7 años, ¿no? Okay. Y me dice, pero en esta zona, por favor, porque estoy como muy estresado. Yo no podía creerlo, o sea, era como un niño adultito, pero el que ya me dijera que estaba estresado, o sea, me dio risa, pero a la vez como que también dije, wow, o sea, ya es una palabra que, ¿a quién se la escucharon? Es correcto. Sus papás, sí, ¿no? O sea, sí, el que sí, ya sí. Tú digas, estoy estresado, es porque a sus papás normalmente los escucha con esa palabra, ¿no? O sea, de, ay, no estoy estresado, no esta parte. Entonces, creo que ahí es en donde justo se empezó a ver como todo el impacto, ¿no? La generación de nuestros papás, por ejemplo, yo vengo de familia tradicionalista, y el yo ser disruptiva, el cambiar como todo este esquema, a mí lo que me ayudó es que ellos se abrieron. O sea, fue como, a lo mejor no es nuestro idioma, a lo mejor no es nuestra ideología, pero la respetamos. Okay. A ver, ¿qué es lo nuevo que tú traes? Y y a lo mejor a mi mamá le ha costado un poco más, que es con quien más relación tengo, pero al final del día le ha costado en el sentido de que no es su idioma, no fue lo que a ella le enseñaron, pero al final se ha abierto a decir, bueno, a ver, tú dime, explícame cuál es tu nuevo mundo, porque yo de venir de ser, como te decía, ¿no?, godines, en la onda corporativa, marketing, toda esta parte, de repente ser emprendedora y de repente para algunos que me fui al camino hippie, ándale, ¿no? O sí, sea, sí. De dar terapias holísticas, porque todo el mundo se imagina terapias holísticas y así, el chamán y toda esta parte. Sí, exacto. ¿No? Pero no, o sea, simplemente es que yo encontré una nueva forma, ¿no?, de poder como... Siempre ayudé mucho a la gente, pero lo encontré simplemente ahora como coach. Y y creo que es esta parte, ¿no? De que yo, como te he comentado, tuve un padecimiento y al decirme los doctores que no podía ya tomar medicina, fue para mí como súper choqueante, ¿no? Porque era esa parte de, ¿qué va a pasar? Si no tomo medicina, me voy a morir, ¿no? Exactamente. Y cuando de repente me dijeron, pues Liliana, empieza a meditar, empieza a tomar otro tipo de terapias, para mí era como, ¿de qué me hablan, no? Yo, niña hiperactiva, hasta la pared enfrente. Y de repente yo me acuerdo que yo decía, no, yo antes así no meditar, no, ni al caso, pero cuando ya tu vida está también en riesgo, es cuando creo que sí empiezas a tomarlo en consideración, como yo le digo a las personas, ¿no? Me ha tocado mucho en eventos, participo mucho en eventos, que de repente me dicen, uy, no, mi celular, no lo puedo dejar, y les digo, de verdad, a veces la vida te hace pausas obligatorias, entonces creo que es lo que tenemos que evitar, y si desde niños, ¿no? Yo te he comentado en eventos que he estado, de repente los niños se acercan al stand, ¿no? O sea, como de, ah, mira los mandalas, ah, mira esto, ¿no? Y si de repente el papá es como, ay, tú ni lees, tú ni dibujas, tú, o sea, de repente volteas y dices, ya desde ahí están coartando algo
que podría tener el niño, y de adulto qué va a pasar de, uy, no, yo ni dibujarse, no, yo ni, ¿no? Exactamente. Pero de repente, o sea, bueno, si raya feo, si dibuja feo, o sea, así empezaron muchos artistas. Sí. Entonces creo que la nueva escuela, si se lo permite, porque también como lo he comentado, ¿no? La nueva escuela está en uno de, denme todo, ¿no? O sea, ya peladito y en la boca. Pero también hay una nueva escuela que dice, bueno, a ver qué pasa si hago esto, qué pasa si en lugar de tomarme ese medicamento me tomo el té de orégano que me recomendó mi abuelita, ¿no? Entonces que cada quien vea, hay gente que a lo mejor le puede funcionar la nueva tecnología y a lo mejor existimos personas que la tecnología la usamos como una herramienta, pero no como nuestro eje. Tu sendero de vida ahí tal Exacto, ¿no? cual, ¿no? Entonces ya lo demás es como más de, ay, experimento y pruebo y toda esta parte. Y yo te digo, o sea, son roles, o sea, no hay un rol bueno, no hay un rol malo. Y creo que ahí es en donde está ¿cómo se puede decir? El diferenciador que puede tener ahora la nueva educación, de que no es que te dejen ser y ya, si rompe, ¿no? O sea, si quieres hacer, no, sino que simplemente si ves que hay una tendencia en el niño hacia algo, veas cómo potencializarlo, ¿no? O sea, ver si está tomando bien, o sea, si le hace bien ese nuevo camino, pero si ves que se hace más agresivo, más Exactamente. hiperactivo. No es por ahí, ¿no? Pero tampoco es del no, 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 porque entonces lo que van a hacer es, sí, a lo mejor privarlo antes de sus 18 años, ¿no? Que es cuando tienen la edad en la que estás con tus papás. Lo que va a pasar después es que el quiebre va a ser brutal ya de esa persona con todo lo que trae guardado. Por supuesto. Y creo que cuando ya lo manifiestan, es mucho más fácil ir como paso por paso, área por área, ir puliendo. Simplemente nada más es pulir, ¿no? Porque ya todos traemos como un código, vamos a llamarlo así, o ya traemos como un kit, ¿no? Entonces, si sabemos, una cajita, vamos a llamarlo. Entonces, si abres bien esa cajita, creo que se pueden hacer cosas increíbles y no hay seres humanos perfectos, no hay personas que tú digas en algún punto de la vida, ¿no? El ser exitoso, toda esta cuestión. Entonces, sí creo que en la vieja escuela sí era como un camino, ¿no? Y en la nueva hay muchos caminos, pero no perderte, ¿no? Exactamente, yo creo que el detalle Encontrar el es tuyo. enfocarte, es correcto, o sea, tienes Exacto. varias alternativas, pero también debes de considerar a cuál te vas a enfocar, o sea, Exactamente. no andar Andan vislumbrando, todos. exactamente. Sí. Fíjate que algo muy importante, y lo mencionamos también en otros programas, el tema de la comunicación asertiva, ¿no? Exactamente. Tiene que ver la parte integral, ya platicamos de ello, Sí. pero también el saber comunicarte, y es Exacto. complicado, por ejemplo, en el tema de los profesores, ya hablamos de los papás, Sí. ¿no? Papá y mamá, pero en el tema de los profesores, en esta nueva manera de educar con todos estos avances y demás, ¿cómo vislumbras tú esa parte? Comunicación, profesor, alumno. Mira, también parte, o sea, los profesores son seres humanos también, entonces también ellos deben de reconocerse, ¿no? También saber cuáles son sus lados buenos, sus lados más negativos, oscuros, vamos a llamarlo así. Y creo que también en esta identidad es el tipo de aprendizaje que tú vas a darle a los alumnos, ¿no? Porque muchas veces también, como en cualquier profesión, siempre tu frustración también la puedes empezar a manifestar hacia tus compañeros de trabajo, hacia tu familia. Entonces, lógicamente, estás en una posición muy sensible, ¿no? Realmente yo lo he dicho, los que estamos en esta cuestión de trabajar con la parte emocional y educativa, porque al final ya también los que estamos en coaching tenemos una parte educativa, es bien delicado lo que tú a veces le puedes decir a una persona. O sea, me ha tocado mucho en sesiones. Cuando alguien así de, no, es que mi maestro de la secundaria me dijo que no, no, o sea, en mi caso, una maestra de primaria, cuando me dijo a mi mamá, es que su hija tiene déficit de atención, sí te queda, ¿sabes? O sea, como ese puntito y cómo lo dicen y toda esta cuestión, y sí te genera ruido. Entonces, al final del día, tuve la cuestión de que mi mamá, como que no tomó tan en serio ese comentario, porque No se decía, bueno, dejó es buena guiar tal cual. alumna, es buena para todo, toda esta parte. Entonces me dejó ser, por así decirlo, ¿no? Y yo no era así como de, ay, no, la que me tiraba al piso y quería hacer todo, o sea, no, ¿no? Pero creo que al final del día, a veces sí es muy delicado lo que decimos, ¿no? Entonces, como yo le comento a las personas, ni es calladita me veo más bonita, ni tampoco es, ay, yo ya lo dije, ¿no? O sea, yo no me voy a guardar con las cosas, ¿no? Entonces, no, simplemente es encontrar tu punto. Por ejemplo, yo lo he comentado como coach, y también los profesores podrían hacerlo, es que también cada alumno, cada paciente tiene una personalidad. No, ¿Estás de hay gente acuerdo? más sensible. Entonces, tú a una persona sensible, no es como que le des por su lado y eso no, sino no le puedes decir directamente las cosas. Entonces, ¿qué haces? Empiezas a terciar, ¿no? O sea, como de, ay, yo tengo un paciente que bla, 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 Para que se bla. identifique. Va, no, así de, yo hago Exacto. lo mismo. Entonces, simplemente no estás dejando de decir lo que quieres decirle a la persona, pero encuentras el modo. Hay personas que hacer esto no le agarran la onda, entonces a ellos sí son como directo, pero no te lo toman a mal, ¿no? Entonces creo que también en los alumnos hay personalidades, y creo que si los maestros también, porque hay maestros que dicen, ay, tengo 30 alumnos, 50 alumnos, ¿qué voy a estar aprendiendo de cada uno, no? Exacto.
pero es nuestro trabajo. Entonces, si de repente nosotros no nos esforzamos por ver a cada persona como un ente individual, ¿no? Entonces sí, es donde ya al verlos en un general, no puedes agarrar ya todos, como decimos, ¿no? De ver, todos comen esto, todos toman esta medicina, pues no, o sea, realmente si no empezamos a ver esta individualidad que existe, creo que ahí es en donde se vaya de la mano, todos hacen lo mismo, todos los dirigimos hacia el mismo Y yo creo que haciendo camino. eso generas empatía, ¿no? Exacto. Que eso también me parece que es sumamente Los importante. mejores maestros y de los que más te acuerdas son los que sí ven algo diferente en ti. O sea, que sí, a esta persona le dicen una cosa, ay, mira, tú eres buenísimo para esto. O sea, que sí ubican y a lo mejor tú comentaste algo y, ah, sí, mira, como dijiste la vez pasada. O sea, Exacto. realmente está padre. O sea, cuando un maestro sí se da, es que no es la tarea, sino simplemente como el compromiso de que si es el camino que tú estás eligiendo, que es el educativo, y como yo les digo, no es el de que a ti te echen toda la carga, ¿no? Así como de, ay, no, mi hijo no puede con esto, a ver cómo le Sí, haces, ¿no? O sea, no es eso. Pero simplemente que sí, tenemos esta parte como de ayudar a la gente a, ¿no? A tomar el caminito, a encaminar, toda esta sí. cuestión. Entonces sí, la comunicación creo que es el gran secreto, porque a veces hasta por un mal comentario o un comentario que tú no querías hacer a propósito, ¿no? La gente lo puede tomar por otro camino y entra el malentendido, pero yo pensé, pero no. Entonces creo que a veces, y todo sucede en nuestra mente. La mente es de lo más poderoso, y si alguien te dijo algo y a lo mejor la persona no te lo quería decir en ese sentido, tú ya lo absorbiste así. Entonces ahí es donde de repente, y en lugar de querías a la persona, oye, es que sí me hizo sentir mal, y el otro diga, oye, no, no te lo dije por esto, no, ya te quedas así con cara de, pero en la Sí, ya siguiente la estás viendo me feo, ¿no? la, Sí. sí, ¿no? O sea, pero te la voy Estoy a guardar, ¿no? Entonces, ¿y por qué no lo hablas? de Entonces, a acuerdo. veces es tan fácil hablarlo, y como digo, cada persona tiene su proceso, y habrá quien se lo digas y lo tome a bien, o te diga, pues yo te lo dije, y si lo quieres tomar en cuenta, ¿no? Sí. Entonces creo que cada quien sabrá, y como yo le digo a las personas, ustedes nunca dejen de hacer las cosas porque los demás no las estén haciendo, ¿no? Y también va a haber gente que a lo mejor tú ayudas a A, y a lo mejor A no va a ser recíproco, pero la vida o el universo te lo regresará por otro lado. Entonces, cuando dejemos de aprender en el, estoy esperando a que tú seas el que me retroalimente o me regrese el favor, o sea, siempre estamos en esto, esperando como, a ver, ya aventé la pelota, no Venga, viene de regreso, ¿no? regreso. Y entonces creo que también por ahí va mucho la cuestión, y gente que tiene mejores canales de comunicación, y gente que por sus propias enseñanzas, Sí, ¿no? puede Les ser. no les enseñaron a dialogar, ¿no? A Entonces expresar. son Fíjate que sí es cierto, reactivos. ¿eh? Hace rato, por ejemplo, estaba escuchando una nota, pues no sé si curiosa, interesante, algo así, donde decía que en algunos antros o discotecas, no depende de la generación, de Estados Unidos, estaban haciendo una técnica en la cual, imagínate nada más, eran antros sin ruido. Imagínate, chécate nada más, y ahorita vas a ver cómo lo vamos a relacionar. Paso uno, entonces no había ruido. Paso dos, todos traían sus audífonos y cada quien estaba escuchando música de manera individual. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que tenían como tres modos de música, vamos a decirlo así. Uno de los 80s y entonces el audífono se prendía de naranja. Uno de no sé, hip hop y se prendía en verde. Y otro de reggaetón, por poner algo, y entonces se ponía de color azul. Y cada quien andaba en su onda. Entonces dices, ¿de qué manera la gente va a interactuar? Ah, pues bien fácil. Entonces me le quedo viendo los audífonos del otro. Ah, está en naranja igual que yo, ¿no? Entonces Y ya te así ya acercabas. y empiezas a ligar. Pero se pierde, me parece, que el concepto por el cual tú vas a uno de esos lugares, que es para conocer gente que De no todo tiene tipo, nada que ver exacto. contigo, ¿no? Y de ese modo, pues empieza a ser más grande tu círculo. Exacto. Entonces, imagínate, si de grandes cuesta trabajo, cuando tú no fomentas eso a un chico y no hay una comunicación asertiva y no hay una manera de arropar por parte de los papás a estos chavos. En la parte educativa, cuando van creciendo, como bien mencionas, pues es así, y ahora para dónde jalo, ¿no? O sea, ¿qué hago? Entonces, es realmente, de cierto modo, preocupante cómo, si te cuesta trabajo entender, como dices, le digo a Juan para que entienda a Pedro, ¿no? Y si ahora a eso le agregas el tema de la tecnología y que le mandas un mensaje en letras mayúsculas y ya se enojó y no sé qué, ¿no? Entonces, es un show, definitivamente. No, aparte, por ejemplo, también cuando hemos incrementado mucho los malos hábitos, y un mal hábito lo que te hace es ponerte en temas en un punto vulnerable. Exacto. Entonces, cuando tú estás vulnerable, ¿qué pasa? Cuando alguien de repente te dice A, tú en tu mundo ya sentiste un A gritado con emoticón, Exacto, enojado, sí. pero es tu mundo, es tu percepción, Sí. ¿no? Y por ejemplo, a mí un concepto que he desarrollado mucho también en los últimos años, me acuerdo que la primera persona que me dijo, eres muy ecléctica,
yo no pensé como es igual a hippie, ¿no? Entonces eso, como que fue esa parte de yo estaba también en la onda corporativa y de repente me dijo, no, tú tratas de tomar lo mejor de todos los mundos, ¿no? De todas las filosofías, y eso está padre. O sea, un ecléctico es el que de repente dice, bueno, ¿por qué no mezclar esto con esto? Y no nada más por mezclarlo, ¿no? Por decir, ah, yo quiero llevarla contra el Sí, mundo, sí, sí, no, sí. sino que toma un sentido, ¿no? Como yo te decía, mi concepto es, yo soy coach en branding personal holístico y de repente es, o sea, como branding que es de marketing holístico, que es como más espiritual, vamos a llamarlo así, y esta parte de desarrollo humano, me dicen, ¿cómo? O sea, ¿cómo lo mezclaste? Bueno, es esto, es como si nos viéramos como una marca, como un producto, es qué quiero tener en ese producto, con qué quiero llenar ese producto, Ándale, qué sí, presentación buen le quiero punto. poner a ese producto. Entonces creo que por ahí también es un punto interesante el que nos permitamos mezclar cosas, o sea, que no seamos como tan radicales. Y como yo le he dicho, si a lo mejor el de al lado de ti cree en Jesús, el de acá en Buda, el de acá en los ovnis y el de acá en los dioses mayas, Sí. bueno, o sea, ¿por qué no creer que cada quien en sus mundos, o sea, mientras yo digo, mientras tú estés bien y mientras no te metas con terceras personas, Sí, o sea, de respetes afectar, tal cual, exacto. exacto, entonces creo que las personas eclécticas tenemos eso, ¿no? De que de repente dices, bueno, ¿sabes qué? A lo mejor sí tenemos ya una filosofía, pero al final, si llega alguien y nos aporta algo, a mí la primera vez que alguien llegó y me habló de chakras, yo así como que fue así de, o sea, pero no fue un no, 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 ni al caso esas cosas, fue como raro, no eran temas para mí, y ahora soy terapeuta y hago activación de chakras, Es esta tener parte, ¿no? apertura, ¿no? Eso, o sea, es lo que le digo a la gente, o sea, es permitirte, el abrirte, el que sí, a lo mejor tu familia tiene una línea, todos van por el mismo camino, de repente decir, bueno, a ver qué pasa, y le digo, no como ovejita negra, sino yo lo que es como la oveja multicolor, ¿no? O sea, de que de Ándale. repente dices, bueno, a ver, voy a hacer esto de mi familia que me gusta, esto no me hace tanto sentido, bueno, a ver qué pasa, o sea, qué pasa si, no, y a lo mejor va a haber un punto en tu vida en la que retomes algo de tu familia, ¿no? Algún consejo que te dieron, toda esta parte, entonces creo que si eres una persona abierta, te vas a permitir como conocer todas las filosofías y ver cuál te hace sentido a ti y por lo regular es cuando vas encontrando tu camino, Tu ¿no? Porque propio es lo que te camino. digo, o sea, exactamente el no estar siempre a la defensiva, porque es lo que nos pasa en el Sí. lado contrario. ¿Sabes qué pasa, por ejemplo, como cuando vienes de una familia de doctores, ¿no? Y entonces todo es doctor, 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 y tú de repente dices, no, pues yo voy a ser actor. Y dices, a ver, ver, a ver, espérame, Exacto, te quiero con sí. permiso de quién o quién te, Exacto, ¿no? eso no es una profesión, Exactamente. ¿no? Y eso tiene que ver, uno, con la parte de la apertura y dos, también con la comunicación, vamos a decirlo, al interior de la familia, ¿no? Que Exactamente. haya un respaldo, como bien mencionabas, tal vez de repente tu mamá decía, híjole, pues es que yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, ¿Sí? vamos a ver cómo fluye y ya vamos Exacto, viendo, ¿no? Vamos exacto. ajustando ahí, ¿Sí? ¿no? Y eso es algo, por ejemplo, que de repente, como papás de estas generaciones, ¿Sí? insisto, al tocarnos esa transición tecnológica, social, bla, 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 cultural incluso, ¿no? Con lo de los nuevos modelos y demás, nos cuesta trabajo el entender que algo que para nosotros fue como muy habitual, el día de hoy, para estas generaciones, está Sí. siendo arcaico, de cierto modo, Exacto, ¿no? exacto. Entonces, hay que adaptar la manera de pensar sin darles y delegarles toda la responsabilidad, que quede Sí, claro, no sí. decir, no es lo mismo decir qué se te antoja comer, a decir, bueno, ¿a dónde vamos a ir a comer? Sí. ¿No? Tú decide. Sí. Es hacerlos partícipes, pero más no los actores, con la intención de que respete las figuras, Exacto. profesores, papás, Sí, exacto. lo que tú quieras, ¿no? Exacto, o sea, como yo digo, es respeto, hay un dibujo de Mafalda que me encanta con el del, pero ¿por qué si tú eres mi, o sea, que tanto la mamá como la hija tienen los mismos años de sus roles respectivos? Entonces como que decía, bueno, ¿y por qué tú tienes que no imponerme tal cuestión? Y como digo, no es imponer, es simplemente a lo mejor marcar tú pautar una línea, por así decirlo, pero permitir que tus hijos salen tantito a ver qué pasa, a lo mejor este no es su camino, ¿no? Y como yo les digo, no es irnos a los extremos, porque también ya me ha tocado eso en sesión, ¿no? También papás que tienen a los hijos así y papás que es de tú corre, haz, toca, o sea, ya Sí, sabes. sí, sí, Entonces sí. también esos niños cuando sean más grandes no van a poder seguir reglas, ¿no? O sea, no van a poder, y no es que el mundo esté lleno de reglas, pero sí hay como ciertas cuestiones que por el respeto a otros sí no hay que pasarnos de esa línea. Es Entonces son correcto. personas que siempre van a querer salirse con la suya y si no, es como empiezan a hacer ya cosas como negativas. Y y otro punto que me gustaría tocar es como la nueva tendencia que hemos tenido de la cuestión de la inteligencia emocional, ¿no? Que también te lo comentaba en otra ocasión, la cuestión de que antes era como, a ver, o sea, eras exitoso si eras inteligente, ¿no? Exacto. De repente entramos a otra etapa en la que tenías que tener una inteligencia emocional, porque hubo un cambio también en cuanto a la gente de tu entorno, trabajos, toda esta cuestión. O sea, yo no nada más era como el clic de tienes que hacer esto, sino es ver
tus características y como buen líder ver cómo potencializabas también, ¿no? Y ahorita hay una nueva, ¿no? Que se llama inteligencia energética, okay, que esa mucha gente no le da como importancia y lo mezclan con deidades, creencias, toda esta cuestión. Y no, somos una fuerza, somos energía, emanamos energía nosotros también. Entonces, cuando también conectamos con el otro desde ahí, porque hay gente que nos ha pasado, que te vas a un evento, uh-huh, y hay gente que te hace clic y gente con la que de plano así como que hasta le das la vuelta. Entonces, de alguna manera, no entendemos por qué, si ni siquiera hemos tenido un diálogo. Uh-huh. Entonces, eso es precisamente, y también saber que a lo mejor la persona que tienes aquí, a lo mejor no te hizo clic porque viene muy molesta por algo y su energía que está emanando es negativa. Negativa, sí. Pero si tú aplicas la ley, no, mejor ni le hablo, también es cerrarte, ¿no? Entonces, sí, la inteligencia energética es también entender qué posición o por qué situación está llegando la persona en ese momento, uh-huh, ¿no? El cómo conectamos a través de lo que te decía, de lo que estamos emanando, que si de repente no te queda de otra más que en un trabajo lidiar con personas que realmente dices, híjole, no tiene un carácter, pero que no te lo permea a ti, porque normalmente en un trabajo lo que está pasando es que el negativo jala a todos los demás. Completamente. Aunque sea uno, y son 10 en el equipo, todos empiezan a este hilito, ¿no? Uh-huh. Entonces es mucho más fácil entrar a zonas de negatividad, uh-huh, ¿no? Porque yo siempre lo he dicho, nos cuesta más sonreír que quedarnos con la cara sin gesticular. Sí, ¿no? Sí, no falta el que diga, ay, es que el jefe no sé qué, y entonces empieza a agarrar allá todos. Todos contra el jefe. Ajá, no sé. Exactamente. Exacto. Entonces sí se genera un campo energético muy interesante. Y es más, ha habido personas nuevas en un trabajo que desde que llegan al trabajo sí es como, ¿no? Si sienten una vibra bien extraña. Sí, y ni siquiera tienen ni 2 horas de haber llegado. Entonces, a eso se le llama. Es un campo que vamos generando en los entornos que nos movemos. Uh-huh. Y algo que siempre les he comentado a las personas. Fíjense las 7 personas que nos rodean, ¿no? O sea, porque las 7 personas que están alrededor de nosotros son las que más influencia tienen. Y nosotros, ¿qué persona o qué rol estamos jugando dentro de 7 de estas personas? Eso, ¿no? Está porque bueno, también lo hacemos, ¿no? Porque la mayoría de la gente de repente es como, ay, no, es que ya están siempre de malas, toda esta presión. Entonces empiezas a ver, y si no es el novio, es la mamá, es, ¿no? O los compañeros, porque uh-huh, yo les digo, vemos a veces más a compañeros de trabajo que a nuestra familia. Que a la misma familia, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, si también entendiéramos que en donde más tiempo pasamos, sí tenemos que, ¿no? Y como yo les digo, a veces pensamos que le vamos a poner el pie al de la izquierda y ponerle el pie a esa persona, se te va a regresar del otro lado, ¿no? Entonces tú nunca ves como esta cuestión, o lo sabes, pero aún así dices, ah, pero no me van a quitar el gusto de, ¿no? Entonces creo que también esta parte, y la inteligencia emocional también va muy de la mano, ¿no? El que realmente, como el famoso dibujito, ¿no? De que está el cerebro y el corazón como agarrándose de la manita, uh-huh, es esto, o sea, de que también no te dejes llevar por el puro impulso, ¿no? Porque también eso no te puede traer los mejores resultados. A veces sí, hay decisiones que tu intuición las va a dar súper bien, pero a veces sí hay que pensarle tantito, ¿no? Porque a veces nos deja, hay gente que es como corazón de pollo, uh-huh, entonces ahí sí se van, pero como hilo, ¿no? Sí, sí. Y entonces sí siempre digo, hay que sentirlo, hay que pensarlo, pero también como que ver esta combinación, qué está emanando y qué es lo que estamos recibiendo de las otras personas, porque eso ya es una cuestión como colectiva. Estoy de acuerdo. Fíjate, está muy interesante eso de las 7 personas, ¿eh? Me gusta. Sí. Está bastante coqueto. Yo lo mando como uno de los primeros ejercicios, ¿no? De que sí, porque yo hago una brújula de vida primero para ver cómo están en todas sus áreas, mental, emocional, económicamente, trabajo. Uh-huh. Hay un área que la gente no considera, que es la de hobbies y actividades de ocio. Ándale, ¿no? Mira. Porque una de dos, o hay gente que eso le da tanta importancia que por eso lo demás no se les da, ¿no? Sí, o sea, sí, como sí, que sí, siempre sí. No, pero a mí no me quitan mi jueves, mi ¿cómo se llama? La hora mi de comida, así de fácil, ajá, ¿no? Exacto. Es que a mí me toca de 1 a 2. Oye, pero quédate 15 minutos. No, yo voy de 1 a 2 y ya. Ah, exactamente, ¿no? Sí, ¿no? Sí, entonces, sí, sí, en esta parte, ¿no? O sea, esta brújula, hay mucha gente que de verdad se ha enfocado tanto a su familia, su trabajo, sus actividades, que de repente les digo, y bueno, ¿qué hobby tienes, no? No, ni tiempo tengo, ¿no? Dormir. Y yo así con cara de, ajá, ¿no? O sea, de fin ¿estás de acuerdo? Semana. Entonces, ese es como el punto que les digo. Sí es un área súper importante. Cada persona tiene muy diferente su porcentaje en cada uh-huh, actividad, sí, ¿no? Hay gente que su trabajo les llena porque no es trabajo. Es así, casi, casi lo que, para un lo gusto, que naciste, ¿no? Uh-huh. O sea, que tú volteas y dices, bueno, o sea, me pagan por hacerlo, ¿no? Exactamente. Y a lo mejor hay gente que sí su trabajo es bien, le cuesta trabajo, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, de repente dices, bueno, a lo mejor esas personas sí necesitan un poco más de peso de hobbies, más interacción con otras personas. Uh-huh. A lo mejor los que nuestro trabajo, yo como te digo, ¿no? Ves trabajo hasta fines de semana, pero veré las caras de satisfacción de la gente cuando se llevan un producto mío, van a un taller, a una conferencia, uh-huh, es como, wow. Entonces, para mí, pues, mi trabajo puede ser un porcentaje mayor, claro, vamos a llamarlo claro, así. Porque hasta como tengo un taller con tour, por ejemplo, en la Roma,
ese tour para mí es como un hobby, ¿no? Uh-huh. Entonces, de repente, combinas. Ya, o sea, todo más claro, ajá, sí, ¿no? Sí, sí. Pero hay gente que es no esto, no esta parte. Entonces, después de esta brújula, siempre veo mucho la esencia de la persona, veo exactamente cómo las personas que lo rodean, cómo los están, o si te están haciendo esto, o al contrario, todos están como ayudando, o cangrejitos, ¿no? Exacto. Como así de, no, me tuvo primero acá. Sí, sí. Entonces, creo que es bien importante exactamente considerar quiénes son nuestras personas más cercanas y cómo está cada uno, qué cara le ves. O sea, yo siempre veo a la gente desde como los ojitos, ¿no? Uh-huh. Si te brillan o si sonríes o no. Te das cuenta si la persona está a gusto en su estilo de vida. Y qué tanto si a lo mejor tú dices, oye, yo ya tomé este camino y no es como de, no, mira, ven, pero mira, ven, pero mira. O sea, no, es como que te conviertas en alguien inspirador. Ajá. Y que la gente al verte bien sea como, ¿qué estás haciendo? ¿No? Entonces, eso también está bien padre. Lo que le digo, estamos en una generación de mucha gente aspiracional, uh-huh. entre blogueros, entre artistas, entre los que se hicieron famosos en 3 meses, ¿no? Y hay otra generación que apenas está despuntando de gente inspiracional, que creo que eso es lo que estaría increíble que todos hiciéramos, y a lo mejor no vamos a ser los que tenemos 18 mil seguidores, exacto. nada por decirlo, pero que nuestros grupos pequeños inspiramos algo, es algo estás haciendo y ellos solitos van a contigo. Estoy, ajá, de acuerdo, estoy. Entonces, de acuerdo. Creo que eso es una nueva generación. Porque es todo el mundo que, o sea, estamos en esa onda de coaching y es, ¿cuántos seguidores tienes? ¿Y cuánto no sé qué? Sí. A mí realmente te puedo decir que eso no es un punto importante para mí, uh-huh. porque el impacto que yo haciendo con la gente está más padre. O sea, como que tú vas a decir, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Que la gente haga sus cambios, que la gente esté en una mejor frecuencia, lo estoy logrando. Entonces, estamos los que estamos detrás de cámaras, vamos a sí, llamarlo así, y están los que no ¿les son... ¿Les gustan los reflectores? Aspiracional, ¿no? Está que bien. Tú decís, así quiero ser, ¿no? Pero sí, creo que es encontrar nuestra identidad y que cada quien sobre eso vaya potencializándolo y a los demás dejarlos ser y potencializarlos también. Estoy de acuerdo. Oye, para cerrar el ciclo rápidamente, ¿cómo podemos meter esta onda holística en la parte educativa? ¿Qué consejos pudieras dar o maneras de ver las cosas? Primero, como estudiante, ¿no? Okay. Para que entre en este rubro. Y luego, como papá, para que se quede como un buen sabor de boca. Ok, mira, yo sí considero que las escuelas deberían de poner al menos una materia en cada uno de sus grados escolares que tenga esta cuestión totalmente holística, ¿no? Correct. Y digo, en el buen entendimiento, uh-huh. de que no lo vean como una religión o una tendencia, ¿no? Exacto. Así como, está de moda, bueno, vamos a meter clasecitas ajá. holísticas. O sea, no, que sí realmente lo vean desde el impacto, ¿no? Que provoca. Y yo les puedo comentar, en la universidad que yo estuve, llevábamos una materia que era ciencias con humanidad, uh-huh. ¿no? Entonces, puedo decir que de las materias que más me gustó, porque nos ponían a ver videos, hacer actividades, toda esta cuestión, exactamente para sensibilizar, padrísimo. ¿No? Para que no dejáramos este lado humano. Entonces, yo realmente como alumna, es más, yo me cambié de carrera por un muy buen maestro que tenía esta dinámica de ponernos a todo. Estaba hablando alguien acá, y iba a la mitad, y de uh-huh. repente, ¿tú qué piensas? Y tú no sé qué. Entonces nos ponía a todos, teníamos que estar en el aquí y en el ahora. Exacto. Y a lo mejor no era su finalidad, ¿no? Pero esto, no estar, y era la materia de mercadotecnia, yo iba para administración. Okay. Entonces, este maestro, al tener esta dinámica, bueno, me enganchó te de tal movió. Manera, o sea, que un día llegué y le dije a mis papás, voy a estudiar mercadotecnia, y así, ¿cómo? Si tú vas para administración, porque mi papá es administrador, ahí está, ya ¿no? ves. Exactamente, la escuela, ¿no? Exacto. Me encantaba lo que él hacía, porque él también te lo transmitía, uh-huh. pero era su historia, no la mía, claro. ¿no? Entonces, el tener este maestro, a mí particularmente, sí me dio toda una pauta, de esta materia, que aparte de mercadotecnia es creativa, toda muy dinámica, uh-huh. entonces sí realmente creo que el que tengan maestros así, el que tengan materias de este estilo, nos van ayudando, ¿sabes? O sea, como yo decía, si a Jordes de más chicos vieran nuestra tendencia, que ya lo que sea prepa y universidad, ya vaya más ad hoc. A lo que tú quieres exacto, ser. Exacto. Es correcto. ¿No? O sea, hay escuelas que ya tienen hasta la mitad de materias holísticas y la mitad de materias de la vieja escuela. Uh-huh, uh-huh. Y como papás también permitir que sus hijos estudien lo que quieran estudiar. Hay carreras que de repente suenan rarísimas, uh-huh. ¿no? Y que de repente ahorita están siendo las más exitosas. A lo mejor quien quería ser community manager, el papá era así como de, te lo pasas en internet, ¿no? Exactamente. Pero oye, si te va súper bien ahí y estás feliz haciendo eso, creo que sí. como papás... Mientras tú veas bien a tu hijo, uh-huh. y productivo, sobre todo, como yo les digo. Es correcto. Y también, o sea, no poner esquemas de yo a tu edad, ándale, ¿no? Sí, yo ya sí. tenía una ajá. casa, o no sé qué, sí. porque eran otros tiempos, ¿no? Es eso lo hemos dicho ahorita, sí, ya está muy complicado que tengas los sueldos a lo mejor que tenían tus papás. Uh-huh. Mis papás duraron años en sus respectivos trabajos. Y a lo mejor las generaciones actuales estamos 3 años en una, 2 en otro, así. Y a veces no es malo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, que en mercadotecnia te mueves mucho, ¿no? Uh-huh. Por las
marcas, por las empresas, toda esta cuestión. Ahora que me dedico a lo que me dedico, soy muy empática con todos los rubros y con toda la gente. Padrísimo. Godines, emprendedores, esta parte. Entonces, creo que si permites que tus hijos experimenten, ¿no? Como decimos, ya los errores serán de nosotros y cada quien, como diríamos, paga el costo que tenga que pagar, pero puede ser que el beneficio sea mucho más grande que a lo mejor el que tuvieron en su momento ellos. Claro. Y a veces es lo más complicado, que satisfacciones económicas y satisfacciones emocionales que a lo mejor ellos no tuvieron en su momento. A lo mejor sí recibieron buen pago, pero a lo mejor no fueron los más felices en su trabajo, y a lo mejor uno dices, ay, no gano tanto. Pero si estás muy satisfecho en tu vida, creo que ahí es donde encuentras tu punto de equilibrio. El balance. Perfectísimo. Pues ya está, mi querida Lili, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Y muchas gracias por la apertura a temas nuevos. Perfectísimo. Pues ya está. Entonces, por el día de hoy, pues no nos queda más que despedirnos, agradecerles a todos y cada uno de ustedes, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, por la oportunidad y el espacio que nos brinda. Recuerden que estamos aquí en DGSTV, TV Aprendiendo. Yo soy Jorge Escamilla H. Los invito a que vayan a la conferencia el próximo viernes 24 de agosto a las 7 de la tarde en la delegación Azcapotzalco. Entren a mis redes sociales, Jorge Escamilla H, Facebook, Twitter, Instagram, y ahí van a encontrar toda la información. Por el momento, entonces, de nueva cuenta agradecemos y nos vemos, saludamos y escuchamos la próxima semana. Gracias.